de su programa. Hoy vamos a platicar con mi buen amigo Freddy Peña Randa y también con Víctor Arana, que nos va a estar precisamente, vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cómo hacer plan de jubilación con inversión en bienes raíces? Se oye muy bien, ¿verdad? Pero muy bien. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que están aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, muy contentos acá. La verdad, el día de hoy me encuentro muy, muy emocionado porque voy a hablar de un tema que me apasiona. Porque pues además de ser realtor, también soy profesional en administración de empresas y pues me encanta todo el tema de las finanzas. Y pues bueno, como siempre le hemos dicho, lo importante es traerle a la gente la información que más le sirva. Y un programa como el del día de hoy puede ser un programa que puede cambiar vidas. Es correcto. Entonces, así es. Pues me siento muy contento. Como te digo, pensaba hacer este programa como para después de mitad de año. Ajá. Pero he estado mirando cómo van las cifras, cómo se está moviendo el mercado. Y dije, sigue moviéndose, es, ¿verdad?, el momento perfecto, uh-huh, no podemos esperar. Uh-huh. Todos los indicadores, las cosas pintan a que es el momento ideal para hacer una inversión ahorita en Houston. Entonces, pues dije, no lo voy a guardar más. Vamos a darle a mi gente latina todo lo que necesitan. Y vuelvo y juego. Si con esto podemos cambiar la vida y generar cosas buenas para nuestra gente, pues ya, inmediatamente. Buenos ingresos. Para eso está este programa, ¿no? Exacto. Para vivir. Entonces, bien, tengo como invitado ya a Víctor. Buenas, Víctor, tardes, Enrique. Buenas tardes. Bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí otra vez. Así es, tema interesantísimo, por supuesto, el que trajeron aquí a la mesa. Y pues vamos a platicarlo, vamos a desglosarlo. ¿Cómo podemos empezar? Lograr hacer esto. Correcto, bueno. El primer punto es básicamente porque todos me dicen, bueno, Freddy, pero si está todo el tema del petróleo, está el tema de lo del político, el presidente. ¿Cómo está el tema de real estate? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, trae 5 puntos en los que decimos por qué en este momento es un buen momento para invertir aquí en... Ahora, quiero aclarar de que todas las cifras y estadísticas que estoy manejando es del mercado de Houston. No incluso Estados Unidos, sino de Houston y alrededor. Exclusivamente, ¿no? Claro. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, invertir en bienes raíces en cualquier parte del mundo es un muy buen negocio. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Correcto, un riesgo muy bajo. Pero bueno, entonces empezamos. El primer punto, realmente... que hace que la inversión en bienes raíces en este momento en Houston y alrededores sea interesante es las tasas de interés. Para este primer punto sí voy a dejar a Víctor, que es el especialista en todo el tema de intereses y créditos de casa, para que nos explique este primer punto. ¿Por qué crees tú? Pues sí, efectivamente se podría decir que en este momento los intereses están en uno de los puntos más bajos de lo que han estado en la historia de los Estados Unidos. Correcto. Los años más bajos o los mejores años en lo que se refiere a los intereses quizás fueron en el año 2014, pero el gobierno ha mantenido los intereses bastante bajos para de esa manera motivar a los compradores y poder reactivar la economía. En mi opinión, la industria de bienes raíces es una de las industrias más importantes del país y genera, no mueve la economía de este país, por el hecho pues de que genera trabajo a diferentes personas, evaluadores, inspectores, constructores, mano de obra, material, realtors, loan officers como yo. Entonces, el gobierno siempre ha tenido muchos incentivos para que la gente se anime a comprar casa, compradores por primera vez, inversionistas que quieren comprar otras casas, y de esa manera pues mover la economía, ¿no? Y uno de estos incentivos pues son los porcentajes de interés. Es increíble la cantidad de tiempo que los han mantenido bajo. Uh-huh. Hay diferentes lugares en la internet donde uno puede ir a ver el historial de los rates, inclusive en los últimos 50 años de historia de Estados Unidos. Y ahí usted va a poder ver que desde el 2013, 2014 hasta la fecha han sido los puntos más bajos. Así es, muy, muy interesante. Es excelente. Entonces es un punto interesante. Interesantísimo. Y normalmente el pago mensual de un crédito de casa es más bajo que el pago de una renta. Correcto. Ese es un punto clave para nuestro tema del día de hoy. ¿Sale? Correcto. Entonces, ahora, lo segundo es, como estaba diciendo, ¿cómo se está comportando el mercado en este momento? A enero, ¿cómo fue? O sea, porque todo el mundo dice, eso se debe estar vendiendo menos, esto debe estar así. No, mira, las cifras reales, que son cifras que saco de la Asociación de Realtors de acá de Houston, están así. En enero se subieron 0.9% más casas a la venta. Uh-huh. Ahora, ese es un indicador que no nos dice mucho, pero el que sigue sí quiere decir que las casas que entraron en contrato subieron en 24.6%, o sea, casi el 25% más de personas están comprando que el año pasado. Estuvo incluyendo bien. Uh-huh. Todo el tema del petróleo, incluyendo todo lo que ha sucedido principalmente en enero, que es cuando han estado los cambios más fuertes. Sí, de repente algunos obstáculos. Entonces, ¿no? Donde decimos nosotros, si en este momento que estamos así, el mercado crece un 25%, es interesante cómo será cuando el mercado ya se estabilice, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otra cifra bien importante, y es que el valor de las casas, el valor promedio de las casas subió un 4%.
El valor estaba en $202,000, a hoy está en $210,000. O sea, todos los que somos dueños de las casas en Houston y alrededores, nuestras casas se valorizaron aproximadamente un 4%. Entonces, esas tres cifras son bien importantes y muestran que el mercado está positivo, inclusive con todo lo que está sucediendo ahorita del petróleo y de todo, el mercado sigue repuntando, o sea, no ha parado incluso, o sea, no hemos visto un solo... La demanda está ahí. Exacto, o sea, la demanda está ahí y pues básicamente hace que sea importante, incluso... Ya las propiedades entre $500,000 y $750,000 empiezan a despertarse de nuevo. Son muy buenas, ¿eh? Entonces te digo, el mercado se está reactivando, las cosas se están viendo bien y pintan muy, muy bien para este año, la verdad. Entonces, es por eso que yo le digo a la gente, si quiere tomar este programa, no duden en llamarme al 832-696-3031. Una vez más, mi número de teléfono es 832-696-3031. Envíeme un mensaje de texto con la palabra plan de jubilación y con mucho gusto yo lo voy a llamar para tomar una cita y reunirnos. Vamos claro a seguir con sí. el segundo, ya con el adelante, con adelante, el tercer Freddy. Punto. Ok, Freddy, así es como está el programa, las estadísticas a hoy, pero ¿qué esperamos de aquí a 5 años en las casas? ¿No es cierto? Entonces, de aquí a 5 años se espera tener una valorización de aproximadamente el 3% cada año en el valor de las casas. 3%. Exacto. Bueno. Pero, ¿qué me hizo a mí tomar la decisión de hacer el programa el día de hoy? Que el mejor año que pinta para que suban las casas es este, en el 2017. Se espera una valorización del 4.4% solo este año. Entonces, es por eso que yo dije, porque ya en el otro... Es tiempo de ya en el otro se espera, claro. Exacto. Ya en el 2018 se espera el 3.4%. Ya en el otro es el 3, o sea, pero en el 2017 se espera una valoración del 4.4. Es decir, si compramos este año, podemos tener la posibilidad de tener la mayor valorización de aquí a 5 años. Entonces fue cuando yo dije, ay, no, espérate, vamos a hacer ya el programa. Se piensa que es mucho tiempo, pero no 5 años. 2017. Un parpadeo, ¿no? Gente. Exacto. Entonces, realmente, el panorama pinta muy bien en la proyección a 5 años. ¿Qué es lo que sigue a nuestro cuarto punto? El por qué. ¿Por qué pinta tan bien? O sea, ¿por qué se espera que suba tanto? Y es definitivamente, ahora, fuera de todo el tema político, porque obviamente no estoy de acuerdo con nada las políticas del presidente y nada de esas cosas, pero tengo que decir las estadísticas y lo que está sucediendo. Las compañías siendo como favorables. Ford, Chrysler, ciertas manufactureras, call centers, se van a venir para Estados Unidos definitivamente. O sea, ya esas compañías Ford y Chrysler ya están haciendo, incluso ya la negociación de los movimientos de la gente, ya hay entidades financieras que tienen beneficios para este tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa con el real estate? Pues el mercado van a comprar, mucha gente que estaba rentando ya tiene su trabajo, va a comprar. Correcto. Pues eso hace que el mercado se mueva. Y es ahí donde dice que se está poniendo esto muy, muy bien, ¿no? Correcto. También en tema comercial, negocios, porque por lo que tú decías, Víctor, el real estate mueve todo. El real estate te mueve constructoras, te mueve proveedores, te mueve... Sí, siempre se está construyendo aquí, siempre está para adelante. Sobre todo, ¿no? Aquí en Texas que tenemos tanto terreno. Correcto. Exacto. Ahora, hay un quinto punto que es entre los 5 puntos. El quinto punto es bien interesante, es los compradores internacionales están mirando Houston para comprar. ¿Cómo no? Aquí desde tengo la revista tiempo, justo, la de H&R, que les voy a mostrar. ¿Cuál crees tú, fuera de Estados Unidos, que es el país que más visita la página de H&R? ¿Cuál crees tú? Entre los países. ¿Cuál México? México, ¿cierto? Yo también. ¿Tú? México también. Exacto. Todos pensábamos que era México. Pues resulta que el Reino Unido es el país, después de Estados Unidos, que está visitando la página de H&R. En enero, entraron a la página de H&R 42,687 personas. Después le sigue Canadá. Y de Canadá fueron 41,883 personas. Y en tercer puesto está México. Tercer puesto. O sea, estamos hablando de que entre estos tres países... Es un flujo impresionante. Hay más de 100,000 visitas de gente de afuera. Correcto. Ahora, no es solo eso. Imagínate que de marzo del 2015 a abril del 2016, la gente en Canadá, los inversionistas en Canadá, invirtieron $9.8 billones en propiedades en Estados Unidos. Eso es casi el 10% de lo que compra la gente internacionalmente, las compras internacionales en real estate acá. Cosas que no sabíamos. Entonces, ¿por qué la gente de Canadá le está comprando acá? ¿Por qué está llamando? Siendo que todo el mundo dice, no, si yo me estoy yendo para Canadá. Sí, nos estamos yendo, pero mucha gente es más inteligente y dice, yo compro allá. Sí. Y rento, ¿cierto? O sea, no tengo que estar acá para comprar. Claro. Entonces, y no lo digo yo, como les digo, son cifras que tenemos acá siempre, que les puedo mostrar. O sea, los tengo totalmente sustentado y son...
Entonces, la gente afuera está mirando Houston. Houston es un mercado interesante, es un mercado hermoso. Sí, es lo que me he dado cuenta. Y es, lo que ahorita hemos manejado en todo esto. O sea, definitivamente comprar para vivir, para rentar, para lo que sea, es un muy buen negocio. Entonces, bueno, ya en la segunda parte, esto es lo que hace que el mercado sea interesante. Ahora venimos con la parte de Víctor, que es en donde le vamos a preguntar, ok, Víctor, si yo estoy interesado, estoy viviendo en mi casa o soy inversionista, ¿qué tipos de financiamiento puedo tener? Porque lo ideal no es que sea en cash. Ahora, como les decía, la gente de Canadá, el 73% compró en cash. Es un panorama ideal. 73% de personas compró en cash. Por eso los real estate que dicen, no, es que no hay casi oportunidad, hombre. Pues mira toda la gente de Reino Unido, lo de Canadá. Pero entonces ahorita, bueno, pero si yo no tengo todo el dinero, ¿qué posibilidades existen para la gente? Víctor, tú que eres el profesional en esto, dinos qué tipo de préstamos hay, qué necesito yo para hacer un plan de retiro. Sí, qué documentos, qué claro que necesita. Sí, bueno, por las mismas razones que Freddy mencionó, el mercado estadounidense está siendo muy atractivo para la inversión. Y eso pues motiva a los bancos a sacar programas, diferentes programas de financiamiento para casas de inversión, tanto para gente que vive aquí como para gente que vive fuera del país. Y una vez más, ¿no? Esto está relacionado con el hecho de que la economía está haciendo bastante bien, las bienes raíces están haciendo bastante bien aquí en Houston. Los préstamos, por ejemplo, para las personas que viven aquí y quieren comprar una propiedad de inversión con el futuro de rentarla y de dejar que la renta pague el préstamo solo y en un futuro pues poder utilizar el equity o la plusvalía de esta casa para el retiro de uno, ¿no? O para cualquiera de otras razones. Para la gente que vive aquí, por ejemplo, se les pide el 20% de down payment. Y pueden financiar hasta 10 casas. Para los extranjeros se les pide el 35% down payment y la razón por la cual el down payment sube un poco es por la misma razón que estas personas tienen su crédito establecido en otro país, declaran sus ingresos en otro país y pues para nosotros es un poco complicado poder verificar eso. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Entonces esa es justamente la razón, para no tener que verificar lo que ellos ganan en el país donde viven y para no tener que verificar el historial crediticio que tienen en el país donde ellos viven, se les pide 35%. En otras palabras, pueden comprar una casa con el simple hecho de poder mostrar que tienen los fondos necesarios para el down payment. Una vez más, no tienen que documentar lo que ganan, no tienen que documentar el historial crediticio. ¿No? Para las personas pues, que viven aquí en Houston, en Texas, en los Estados Unidos, se les pide menos enganches, se les pide 20% down payment por la misma razón que ellos sí van a poder documentar su crédito y lo que ellos ganan. El down payment es un poco más alto de lo que es para cuando la casa es para vivir uno en ella, lo que le llamamos residencia primaria, que es algo que hablamos en los programas anteriores. Correcto. Que Freddy pues, me invitó aquí. Si uno quiere comprar la casa para vivir uno en ella, puede comprar casa con un 3% down payment. Pero el down payment sube a 20% cuando es una propiedad de inversión, por lo mismo que es un préstamo un poco más riesgoso, ¿no? Ya que la casa no va a ser para vivir uno en ella, sino para rentársela en alguien más. Claro. Como quiera, Freddy y yo tenemos una estrategia para también a gente que quiere comprar propiedades de inversión, que ya tienen su casa y quieren invertir en bienes raíces y quizás no tienen este 20%, ¿no? En el caso que sean personas que viven aquí, para poder poner de down payment o de cuota inicial. Y este programa pues consiste en que es mejor convertir su propiedad actual, su residencia actual, en la casa de inversión y comprar una para ellos. Es una estrategia buenísima porque uno pasa de necesitar 20% de down payment a solo 3% de down payment. Correcto. Si me dejo explicar, entonces mucha gente nos llama, Freddy, Víctor, quiero comprar una casa de inversión, ¿cuánto necesito de down payment? 20%, no lo tengo, me voy a esperar. Pues le planteamos esa idea, ¿no? ¿Qué le parece si convertimos su casa actual en la de renta y así compra usted una para usted? Y de esa manera necesitaría menos dinero. Hay muchas cosas que conversar en cuanto a este tema, muchas ventajas. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo no? Algunas personas dicen, fondo, Víctor, ¿no? Pero ¿cómo voy a calificar para pago de dos casas? Pues el préstamo, no lo van a creer, pero el préstamo les permite utilizar el ingreso que van a empezar a recibir por la renta de su propiedad actual. Aún no la han rentado, aún no han recibido el primer mes de renta. Correcto. Pero con el préstamo les vamos a permitir usar eso, aparte de lo que ganan en sus trabajos, aparte de lo que reportan en sus income taxes, en su declaración de ingresos. Entonces es de esa manera como ellos van a poder calificar para otra casa sin necesidad de vender la que tienen ellos. Se ve como un negocio muy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Y yendo más a futuro, la idea, ¿no?, de retirarse, ¿no?, de poder utilizar bienes raíces como una fuente de retiro, sea para el retiro de uno, sea para la universidad de los hijos de uno,
para lo que uno desee, ¿no? Es no solamente quedarse con dos casas, sino ir comprando una tercera, una cuarta. Sí, hay gente que hace. De repente llegar a cinco casas. Tenemos un cliente que quiere los préstamos. Son cinco casas. Ahorita, en este momento, cerramos su primera casa el martes, ¿no? Correcto. Sí, y ya puso la primera en renta, donde vivía en renta, y cerramos su nueva casa el martes. Wow. Y ya él dijo cinco casas. Y no lo pensó. Él llegó a nosotros diciendo, muchachos, quiero invertir, quiero comprar una casa de inversión, pero cuento con este dinero. Y pues lo que le sugerimos fue hacer eso. Lo conversó con la familia y se animaron. Es más, están emocionados porque se están mudando a una casa con un terreno más grande, más nueva y en otra zona escolar. Y es cliente. Radio escucha de la 920 AM. Ah, muy bien, pues felicidades. Mis amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa Su Familia y Sus Finanzas. Estamos platicando con el señor Freddy Peñaranda y con el señor Víctor Arana de RE/MAX Real Estate y Asociados. Interesante, ¿no? Muy interesante esto, el tema cómo hacer plan de jubilación con inversión en bienes raíces. Se nota muy bueno, ¿no? La verdad es que hay muchas personas que se están interesando. Yo uno de mis planes también primarios, desde toda la vida, yo creo que estaba muy joven, era también invertir en bien raíz. No sé, tenía esa idea desde hace... Pues yo creo que era un mozalbete de 10, 15 años y siempre me ha gustado eso del bien raíz. Todos. Siempre. Yo digo que este es el plan, o sea, que todos tenemos, nosotros que tomamos en el medio también, o sea, realmente claro. son los planes para nosotros. Bueno, entonces para continuar con el tema, Víctor, y querés cerrar el tema de la parte tuya en lo que hay que hacer. Si yo tengo un crédito hipotecario y quiero hacer un abono adicional a mi inversión, ¿qué pasa con el crédito? ¿Se disminuye el pago o se disminuye el tiempo? ¿Qué pasa ahí? Lo que se disminuye es el tiempo, correcto. Y uno paga menos intereses al finalizar la vida del préstamo. En la mayoría de préstamos no tienen penalidades por mandar dinero adicional al principal. Es así lo que iba a comentar. Así es como se le llama. Entonces, el pago mensual no va a bajar porque fue calculado en base al monto de la deuda original, el momento de la compra. Pero lo que va a pasar cada vez que uno le mande dinero adicional al principal, abone dinero al principal, se va a reducir el número de años de la deuda. Digamos que puede agarrar uno el préstamo a 30 años y termina haciéndose dueño de la casa en 10 o en 15 o en 20, dependiendo qué tanto extra le mande. Y cuando uno calcula el costo total del préstamo, se da cuenta que se ahorra muchísima plata en puros intereses. Imagínate. Estamos hablando de cantidades grandes, 40, 50 mil dólares. Es una penalidad, ¿no? Por mandarlo al principal. Por es mandarlo mucho lo que te ahorra. Entonces, es por eso y para dejar el tema más o menos claro, yo traje un ejemplo, un pequeño ejemplo de cómo sería una inversión. Ok, si yo compro una casa, y lo voy a decir como lo más suave, igual este programa va a quedar en Real Property FP para las personas que lo quieran ver, lo voy a decir en cifras muy, muy claras. Una casa de 150 mil dólares. Si yo tengo 50 mil dólares en mi banco o en mi 401k, bueno, en fin, tengo 50 mil dólares y compro una casa de 150, me queda un crédito de 100 mil dólares, ¿cierto? Ok. Para ese tipo de crédito nos va a quedar aproximadamente una cuota de $950, incluyendo taxes y seguro, aproximadamente. Depende también de los taxes, las casas, que hablamos la vez pasada, pero digamos que es como el promedio. Una cuota de 950. Una casa de 150 en áreas como Katy, Spring, Cypress, la podemos rentar en unos $1,300, ¿ok? Te está quedando, aparte, $350. El panorama ideal, y es por eso que yo le hice la pregunta a Víctor, ¿qué pasa si yo hago un abono a capital, a mi crédito? ¿Qué pasa si yo agarro esos $350 y los pongo en mi crédito de la misma casa? ¿Sabes qué pasa? Que el crédito se baja de 30 años a 13 años. O sea, en 13 años tú ya eres dueño de la casa de $150,000 más la valorización que tiene la casa. Sí, por supuesto. Que estamos hablando de que en 10 años, por mal que se valorice $4,000 cada año, son $190,000. O sea, en 13 años estás ganando $140,000 adicionales a lo que tú pusiste. Además, no es dinero que salió de tu bolsillo. Lo puso la persona que rentó. Correcto. Entonces, eso es genial, porque es diferente cuando tú estás pagando cada mes a la diferencia que si la persona que yo le rento me está pagando mi plan de retiro adicionalmente. Cuando terminas de pagar la casa, además quedas con una pensión de $1,300. Si a eso le multiplicas 2, 3, 4, 5, pues podemos tener nuestro plan de jubilación que siempre hemos querido. Y muy bueno, ¿no? Exacto. ¿No es cierto? Puede llegar uno al punto de vivir de sus rentas. Y sí, en el momento que quiera retirarse o pagar una universidad de uno de sus hijos, vende una casa o vende dos casas o ni siquiera se tienen que vender. A lo mejor también se pueden hipotecar, sacarles dinero para utilizarlo para estos propósitos y la casa sigue rentada. Y lógicamente pues les vamos a recomendar quedarse en un precio
en un rango de precios y en una zona donde la casa va a ser fácil de rentar. Porque todo, hay mucha gente que necesita rentar. No todo el mundo está comprando. Siempre hay gente buscando dónde rentar. Yo también conozco muchas personas que rentan. Entonces, ¿no? Por favor, si para ustedes esta información es, si usted tiene su dinero, ahora acuérdese, no tiene que... yo pongo un ejemplo de los 50 mil, pero Víctor lo dijo, no tiene... Pueden hacerlo incluso desde el 3.5. O sea, hay estrategias. Si a usted le suena y está interesado en hacer un plan de retiro, un plan de jubilación interesante, llámeme. Y con este plan que tenemos, Freddy y yo, la idea es comprar una casa cada año. Cada año y medio. De repente, cada 12 meses, 18 meses, la segunda. Y luego la tercera, y luego la cuarta, y luego la quinta. Y uno se va mudando y las otras las va convirtiendo en propiedades de inversión. No, claro. O si no se quiere mudar, pone el 20%. Pero la idea es ir adquiriendo propiedades y rentándolas, lógicamente, bajo una buena administración. Por supuesto. Para las personas de compradores de primera vez, todo este plan pues, me parece magnífico, ¿no? Un tiempo. Ellos empezarían de repente con la primera casa en la que ellos van a vivir. Correcto. Después de un año, ellos tienen el derecho, el préstamo se los permite decir, ya no la quiero, ahora la quiero rentar y me voy a mudar a la siguiente que voy a comprar. Correcto. El préstamo lo permite, un bajo down payment, y encima pueden utilizar ese ingreso de renta. Son planes a un año y es excelente, ¿no? Planes a un año. Y lo que te digo, si tienes 5 casas, va a tener un patrimonio de 750 mil dólares neto. O sea, fuera lo que se valorice de aquí a allá. Además, hay una gran ventaja acá y este es un megatip. Mira, el crédito queda con un pago fijo, pero la renta crece con la inflación. Sí, es correcto. Entonces, imagínate, o sea, por todas las partes donde tú veas este negocio, es genial. Y lo que dice Víctor, digo, en la vida pasa de todo. Pues ni Dios lo quiere, que Dios bendiga a todos mis radioescuchas, mis clientes, pero si llegamos a tener un cáncer, una enfermedad terminal, la universidad de mis hijos, cualquier imprevisto, tú no tienes que pedirle permiso a nadie. Voy. Ahora, lo ideal es que sean inversiones a largo plazo, pero si llegas a necesitar, tienes un bien líquido ahí, o sea, que es tu dinero. Sí. Y no tienes que pedirle permiso porque normalmente cuando entras a un fondo, no hombre, después que lo pones ahí tienes que pedirle, casi rogarle, oiga, devuélvame mi dinero, necesito. Si tienes una enfermedad terminal, no te dan a veces para eso. Digo, ni Dios lo quiera, tengo para hacerme todos mis estudios, vendo esa casa y ya está. Es un dinero que siempre va a estar disponible para ti. Y si no, en el mejor de los casos, pues obviamente es que tengas pues una vejez tranquila. Una fuente de ingreso. Exacto, vas a ser una persona de edad con buenos ingresos, tranquilo. Muy bueno, ¿no? Y paz financiera. Vas a tener tu libertad financiera. O sea, en el caso de nosotros, que estamos cerca de los 40, o 30. Ya andan en el tercero o cuarto piso. En el caso de que estamos en los 40, si arrancamos con un plan así, decimos que a los 60 podemos estar, podemos decir que a los 60 ya podemos estar nosotros pensando en estar con una renta fácil de 5 mil dólares. Y con una muy buena renta. Exacto. Sí, entonces, y con realmente, mucho dinero ahorrado en el equity o plusvalía de esta. Imagínate, más todo lo que ganas se por todos lados. Casas. Si entonces, lo ves de esa, no se olviden, si están interesados, llámenme. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Vuelvo y repito, 832-696-3031. Si usted tiene también problemas de crédito, sabe que contamos con Karen Blanco de Credit Recovery Group. Correcto. Estamos trabajando con ella, nos está sacando ya los clientes, gracias a Dios, todos los problemas de crédito se están solucionando, los estamos calificando. Ya estamos viendo los resultados. Estamos viendo resultados, realmente estamos siendo un equipo muy eficiente, muy profesional, vuelvo y lo digo, con gente como Víctor, que es gente que a diario estamos trabajando con nuestra gente latina. Y estamos aquí para ayudarlos, no les vamos a cobrar $500 por hacer el plan de... No, hombre, no les estamos cobrando. Van a estamos platicar aquí para ayudarles, para que hagan dinero, para que vivan su vez con su familia, protejan a su familia, tengan paz financiera, libertad financiera, y pues que tengan una pensioncita en dólares, es bueno, ¿no? Claro que sí. Buenísima, claro, imagínate, te requieres retirar a tu país y tienes 5,000, 6,000, 7,000 dólares mensuales. Aparte tu seguro social. Pues, excelente, ¿no? Y lo que me dice la gente, ay, pero si yo me tengo que ir todo. Mira los canadienses, no están viviendo acá. Están invirtiendo acá en los Estados Unidos. Yo estoy allá y pues contrato una compañía que nosotros podamos apoyar en hacerle todo el manejo de las rentas, de los cobros, todo eso. Nosotros les podemos ayudar con todo eso. Y usted no tiene que estar acá. Puede decir, ok, Freddy, hazme la inversión, la compro y lo que sí necesito son los dólares. Eso siempre se va a necesitar, ¿no? Sí. Siempre se va a necesitar. Bueno, mi amigo o amiga, ¿tiene alguna duda? Llámele a los profesionales de RE/MAX Real Estate y asociados, al señor Freddy Peñaranda o al señor Víctor Arana, al 832-696-3031. 832-696-3031. ¿Te pueden mandar un mensaje de texto, Freddy? Claro que sí. Si están interesados en el plan de retiro, envíen un mensaje de texto, plan de retiro.
llámenme, saben que no estoy aquí para ustedes siempre, cualquier duda que tengan, no hay ningún problema. Si ahorita tuve una cliente que me dijo, Freddy, voy a comprar un lote, revísalo, le dije, no lo compres, hoy no se vendió nada, o sea, estoy acá para ayudarlo, o sea, bueno, claro. Le digo, no solamente para si son clientes, sino si tienen alguna pregunta, no hay problema, claro, estamos aquí no para ayudar a la gente. No siempre, este programa se está haciendo para eso, para que tengan acceso a información como esta, cosa que no vayan a perder dinero, cosas buenas que cambien su vida, que no sea todo un inconveniente, todo lo contrario, que puedan hacer inversiones seguras, con profesionales. Esa es la palabra, ¿no? Inversiones seguras, precisamente es lo que ofrecen nuestros amigos. El teléfono la última vez, 832-696-3031, una vez más, 832-696-3031, pues creo que alcanzamos a cubrir la mayoría de lo que necesitamos decirle hoy a mi gente. Sí, los diferentes puntos. Muchas gracias, muchas gracias. Para más detalles, por favor, llámenos, estaremos esperando su llamada. Claro que sí, recuerde el número 832-696-3031. Les deseamos una excelente semana llena de muchas bendiciones, mucha felicidad y mucha prosperidad. Muchas gracias. Excelentes planes, de verdad. Los felicito. Gracias.